Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procer Chileno. El día de hoy les traigo un video en el que hablaremos de las opciones que tiene el Perú para renovar su actual flota de cazabombarderos. Espero que les guste. Como ya vimos en un video anterior del canal llamado Fuerza Aérea del Perú al borde del desastre, la situación actual de la aviación de combate del Perú es crítica, con tan solo un puñado de aviones de combate de alta performance con capacidad de volar. Ante esto nos surge la interrogante, ¿qué opciones tiene la FAB para renovar sus escuadrones de combate? En este video analizaremos algunas opciones. En primer término, tenemos que saber qué tipo de aviones necesitan, lo que en el caso del Perú con un presupuesto acotado al igual que casi todos los países latinoamericanos, tendría que ser preferentemente un avión multirol, es decir, un avión que sirva para misiones de ataque, observación y combate aéreo. Antes de comenzar a analizar las opciones que podría barajar la Fuerza Aérea Peruana para reemplazar a sus medios de combate, haré una breve reseña de la aviación a reacción del Perú desde los años 70 a la actualidad. La FAB fue la primera Fuerza Aérea Latinoamericana en entrar en la era supersónica con la adquisición en 1968 de un flamante escuadrón de 12 cazabombarderos franceses Mirage 5 en el programa Martelo 1, los que habían sido diseñados en base a las experiencias de los israelíes en la Guerra de los 6 Días en la que habían operado el Mirage 3. La Fuerza Aérea Peruana por aquellos años había operado tradicionalmente aviones de combate occidentales, principalmente estadounidenses e ingleses. Sin embargo, con la llegada al poder de un gobierno militar de izquierda a fines de los 60, esta situación cambiaría, ya que con la llegada al poder del general Juan Velasco Alvarado, comenzaría a llegar medios de combate de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. En lo referente a la aviación de combate, estos serían los Sujoi Su-22, de los que la Fuerza Aérea Peruana adquiriría 36 unidades en 1976, los que comenzarían a llegar entre 1977 y 1978, 32 de la versión Sukhoi Su-22MK2K y 4 de la versión Su-22UM3K. En los 80, Perú volvería a la línea de aviones de combate franceses, con la adquisición de 12 Mirage 2000, los que junto a los F-16 venezolanos eran por lejos los aviones de combate más poderosos de Latinoamérica. Hay que mencionar que originalmente en 1982, Perú había realizado un pedido por 26 de estas aeronaves. Sin embargo, por razones presupuestarias, solo serían recepcionados 12, entre 1985 y 1987. En los años 90, tras las duras lecciones aprendidas tras la guerra del Cenepa, el Perú decide adquirir dos nuevos escuadrones de combate. Estos serían 18 interceptores MiG-29, 16 de la variante S y 2 de la variante V a Bielorrusia, y otro escuadrón de 18 Sukhoi Su-25, 10 monoplazas de la variante K y 8 biplazas de la variante VK. Sin embargo, Rusia, país de origen de estos aviones que habían sido heredados por Bielorrusia tras la disolución de la URSS, se negó a dar soporte técnico a estos aviones, cayendo significativamente su operatividad. El problema del soporte técnico se resolvería recién en 1998 con la adquisición de 3 nuevos MiG-29 de la variante SE directamente a Rusia. Hasta ahí todo bien, pero con la salida del poder de Fujimori y con la entrada al poder de otras fuerzas políticas, se volvió a descuidar la operatividad de la flota de combate de la Fuerza Aérea Peruana, siendo dados de baja los Mirage 5 en 2001 y los Sukhoi Su-22 en el año 2006, quedando solo el MiG-29, Mirage 2000 y Sukhoi 25 en inventario, pero con serios problemas de mantenimiento, llegando a mínimos operativos a mediados de la década del 2000. Ante esta situación, se lanza un nuevo programa para la recuperación mínima de la operatividad de la Fuerza de Combate en el año 2009. Este se llamaría Núcleo Básico de Defensa, donde se modernizarían 6 MiG-29 monoplazas al estándar SMP y 2 biplazas al estándar VP, mientras que se realizaría un mantenimiento extensivo a las 12 células de Mirage 2000. Así la Fuerza Aérea Peruana tendría posibilidad de operar sus medios de combate
aunque con muchas limitaciones. Ya en el año 2019, tras el accidente sufrido en marzo por un MiG-29 SMP, ha salido a la luz la crítica que es la operatividad de la flota de combate de la Fuerza Aérea Peruana, haciéndose inevitable e imperiosa la necesidad de adquirir nuevos medios de combate, si es que la Fuerza Aérea Peruana no quiere sufrir la misma suerte que la Fuerza Aérea Argentina, que ha perdido por completo su capacidad de aviación de combate supersónica desde la baja del sistema Mirage en el 2015. Ante este desolador panorama, mencionaremos acá las opciones más realistas de nuevos aviones de combate a los que podría aspirar la Fuerza Aérea Peruana para revivir su aviación de combate supersónica. Número 5. F-16 Fighting Falcon. El cazabombardero norteamericano F-16 es un excelente avión de combate multirol desarrollado en los años 70 en base a las lecciones aprendidas tras la Guerra de Vietnam, en la que se demostró que el F-4 Phantom, que era el principal avión de combate por aquella época tanto en la Fuerza Aérea como en la Marina estadounidense, poseía grandes deficiencias, entre ellas ser muy grande, tener una visión muy pobre para el piloto, baja maniobrabilidad, alto costo tanto de adquisición como de mantenimiento, no estar dotado de un cañón para combate cercano y baja persistencia para misiones de combate. Todas estas lecciones fueron corregidas en la nueva generación de aviones de combate, entre ellas el F-16 Fighting Falcon, el que sería un complemento para el interceptor F-15 Eagle. Con el tiempo, el F-16 se ha consolidado como un eficiente sistema de armas que ha demostrado ser ideal para naciones en vía de desarrollo, como es el caso de los países latinoamericanos. Por esta razón, ha sido utilizado con éxito ya por la Fuerza Aérea Venezolana y también por la chilena. En el caso del Perú, es una opción a tener en cuenta, más aún con sus últimas versiones, tales como el Block 70, dado que puede utilizar una gran variedad de armamento que daría a la Fuerza Aérea del Perú un potencial disuasivo que no podría ser menospreciado. Número 4. FA-50 Fighting Eagle. El FA-50 es un cazabombardero ligero que nace como un encargo de la Fuerza Aérea de Corea del Sur para reemplazar a sus F-5 EF Tigre II y A-37B Dragonfly. Su desarrollo tomó como base al entrenador supersónico avanzado T-50 Golden Eagle, desarrollado por la empresa surcoreana KAI. Este avión fue desarrollado bajo asesoría de la compañía norteamericana Lockheed Martin. El FA-50 es una versión dirigida a ser un entrenador avanzado y avión de combate ligero supersónico, pero a diferencia del T-50, posee sistemas más enfocados al combate, como también una mayor panoplia de armas. Está equipado con el radar de origen israelí Elta System ELM-2032, pero también puede ser dotado del radar AESA AN-APG-67V4. Su planta motriz es el probadísimo F-404-GE-102 de la General Electric, similar al utilizado por el Saab Gripen y el FA-18EF Super Hornet, dándole un empuje de 17.644 libras, lo que le otorga una velocidad máxima de 1.837 km por hora y un techo de servicio de 16.764 metros. Su armamento base es un cañón rotatorio General Dynamics A50 de 20 mm. Además posee 7 estaciones de armamento, 4 subalares, 2 en los extremos de las alas y 1 ventral. En su panoplia de armas destacan el Rafael Derby para combate aire-aire de mediano alcance, pero podría ser dotado también del Raytheon AIM-120 AMRAAM. En cuanto al armamento aire-tierra, puede cargar bombas de caída libre MK-82 de 500 libras y MK-83 de 1000 libras, bombas de racimo GBU-38 o pod de rocket Hydra de 70 mm. También utiliza misiles guiados por láser AGM-65D Maverick y bombas asistidas por GPS JDAM. Todos estos atributos lo hacen un avión a tomar en cuenta para la aviación de combate del Perú, más aún cuando esta ya cuenta con entrenadores surcoreanos KI-KT-1P, denominados localmente como Toritos, los que fueron ensamblados por el CEMAN en el Perú. Número 3. Mirage 2000-5 MK2. Si bien es cierto, adquirir aviones como el Mirage 2000 sería una opción transitoria,
sería un lógico paso para la Fuerza Aérea Peruana al ya operar hace años este sistema de armas en su versión Mirage 2000 PDP, que sería similar a la versión Mirage 2000 CV que opera en el Ejército del Aire francés. Este avión de combate tiene su génesis en los años 70, tras el éxito conseguido por la industria aérea francesa con sus productos Mirage 3, Mirage 5 y Mirage 50. Si bien es cierto, estéticamente el Mirage 2000 es parecido a estos cazabombarderos, es un avión totalmente nuevo, cuya principal misión es la intercepción. Sin embargo, al evolucionar el caza, se ha transformado en un eficiente sistema multirol de combate aéreo. Tal es el caso del Mirage 2000/5, cuya aviónica lo hace superior a las versiones anteriores, con el excelente radar multimodo RDI. Entre sus características técnicas podemos mencionar una velocidad máxima de Mach 2.2, un techo de servicio de 18.000 metros, un motor Snecma M53P2 de 21.300 libras de empuje con pozo quemador. En cuanto al armamento, destacan dos cañones DEFA de 30 mm, los misiles aire-aire de mediano alcance Mika, misiles de corto alcance Magic 2, misiles antibuques AM-39 Exocet, además de bombas guiadas por láser y bombas de caída libre. Adquirir este tipo de aeronaves sería una opción provisoria, mientras se puedan adquirir aeronaves más avanzadas. Sin embargo, devolvería a la Fuerza Aérea Peruana rápidamente su capacidad disuasoria. Número 2. MiG-35. Este avión es de seguro una de las opciones más deseadas por muchos peruanos amantes de los sistemas de armas rusos. El MiG-35 es una evolución del MiG-29, avión que, como sabemos, ha operado en la Fuerza Aérea Peruana por más de 20 años. Esta evolución de los Fulcrum ha corregido varios de los problemas que tenían las versiones de los 80 y 90, principalmente su corto radio de acción. También se le ha incorporado motores de nueva generación RD-33MK, más duraderos que sus predecesores. También posee un sistema de vuelo fly-by-wire, lo que le confiere mayor seguridad en las maniobras. Uno de sus aspectos más destacables es que posee un radar AESA con un rango de 160 km, además de un sistema electro-óptico NPQ-SPP-OLS-UEM para enganchar blancos pasivamente hasta los 55 km. Y otro sistema NPQ-SPP-OLSK montado en la superficie inferior del motor derecho con una tecnología similar al OLS-UEM. Tiene como misión rastrear objetivos de superficie marítima y terrestre, con un rango entre los 40 y 20 kilómetros respectivamente. En cuanto al armamento, puede utilizar gran parte de la oferta rusa de armas, tales como los misiles aire-aire de mediano alcance R-77, los R-27 y los misiles de corto alcance R-73 y R-60, además de bombas guiadas CAV-500L y CAV-500KR, misiles aire-superficie KH-29T y KH-29L. Misiles KH-38ME, misiles antirradiación KH-31PD y misiles antibuque KH-31AD. Una excelente y deseable opción para la Fuerza Aérea Peruana, sin lugar a dudas. Número 1. Saab Gripen NG. ¿Qué duda cabe que el Gripen es un excelente avión de combate? En la actualidad, el Gripen NG es uno de los cazabombarderos más modernos que existen y una opción que debe ser tomada en cuenta por las naciones latinoamericanas para reemplazar los medios de combate que utilizan. Este caza de origen sueco es la evolución del Gripen C, con un motor más potente con capacidad de supercrucero, es decir, puede volar a más de un Mach sin necesidad de encender el posquemador. Además, en comparación con las versiones anteriores, puede almacenar más combustible y portar más armamento, tales como un cañón Mauser BK-27 de 27 mm con 120 disparos, además de 10 puntos duros en los que puede utilizar misiles aire-aire AMRAAM, Meteor, AIM-9 Sidewinder, Iris-T, entre otros. También puede utilizar, en cuanto a su armamento terrestre, las YBU-12 Pathway Segundas, las BK-90, las Mark-82, siendo un avión de combate multirol ideal para las naciones latinoamericanas que no se pueden dar el lujo de utilizar aviones de combate especializados. Uno de los aspectos más interesantes del Gripen NG es su nuevo radar AESA Selex Galileo ES-05 Raven, que le confiere una cobertura de 100 azimut.
También posee una nueva suite de guerra electrónica Saab Avitronic, que le permite atacar electrónicamente tanto en modo pasivo como activo. El avión le permite tener al piloto un control total de la batalla aérea por su avanzado sistema de cabina y un eficiente sistema data link. Este avión ya fue seleccionado por la Fuerza Aérea Brasilera y en la actualidad ya se han comenzado a fabricar los 36 ejemplares que serán los aviones de combate más avanzados de América Latina. Sin dudas que sería una buena opción también para la Fuerza Aérea del Perú. Estas son algunas de las opciones que podría barajar la Fuerza Aérea Peruana para reemplazar sus actuales aviones de combate. Ciertamente podría haber otras, pero las mencionadas podrían ser opciones reales, inclusive podrían complementarse. Lo cierto es que la FAB necesita con urgencia nuevos aviones de combate, si es que quiere cumplir con la misión constitucional que tiene asignada. De lo contrario, se transformará, como ya le ha pasado a varias fuerzas aéreas de la región, en un servicio aéreo de transporte, con limitada o nula capacidad de combate, cosa que de seguro es inaceptable para una fuerza aérea con tradición guerrera como la Fuerza Aérea del Perú. Bueno amigos, hasta acá con este video, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse al canal, darle like a este video y activar la campana de notificaciones para que se puedan ir enterando de las novedades de nuestra comunidad. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera.